Vamos, que les cuento una historia que me pareció muy loca, ¿ok? Hacía tiempo que no venía por acá. Esto es la 4 y Washington. Es a 2 cuadras de mi casa. Yo no puedo venir acá, me pongo a chupar. Lamentablemente me pongo a chupar. Así que bueno, anyway. Leía al historiador Josephus. Es un historiador judío de la era cristiana, de la era de Cristo. Nace 3 años después de la muerte de Cristo, ¿ok? Nace, en todo caso, nacería en el 3-4 años después de la muerte de Cristo, en el año 30-37 de nuestra era, ¿ok? Ahora, Josephus no solamente era un grandísimo escritor, es interesante la forma en que escribe, ¿ok? Tiene unos recursos muy peculiares para un historiador, ¿ok? A mí me parecen fascinantes. Ahora bien, no solamente era escritor, era general, había nacido en Jerusalén. Él dice venir de una familia de sacerdotes nobles, de toda la cultura judaica. Ahora, lo que me parece interesante es las peleas entre los fariseos, los saduceos, todas estas sectas que componían el pueblo judío de aquella época, ¿ok? Que no es otra época que la época en que nace nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El Mesías judeo-cristiano, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? La historia que les quiero contar es muy loca. Bueno, Josefus cuenta historias muy locas, ¿ok? Que además son recogidas por Eusebius, que también lo estoy leyendo. Eusebius es un historiador eclesiástico, pero que nace 250 años después, ¿ok? Cuento un poco la historia eclesiástica, nada más que todo tiene que ver con la religión católica, ¿ok? Muy interesante, por cierto. Ahora bien, Josefus siempre estaba metido en líos, ¿ok? En todas estas rebeliones judías contra el Imperio Romano, ¿ok? Que ocupaba ese territorio, el territorio de Palestina, llamada así en aquel entonces, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es algo muy interesante. Josefus, que era un general y que siempre manejaba muchos grupos militares, en este caso a veces manejaba 2.000 hombres, a veces solamente manejaba 60, a veces manejaba 30, a veces un séquito de 6 o 7 soldados o cosas por el estilo. En este caso más o menos tenía a las puertas de la ciudad, tenía más o menos unos 60 soldados, con los que pretendía ir más o menos formando una suerte de rebelión contra el Imperio Romano, ¿ok? Pero no solamente él estaba en este tipo de enmiendas. Habían otros generales judíos que también tenían los mismos propósitos, pero que lamentablemente los unos se oponían a otros por temas del poder, cosas muy locas, temas del poder que actualmente los vemos en el mismo Israel, ¿ok? Hay muchas tendencias. Anyway, es un tema muy largo de explicar. Lo que sucede es lo siguiente. Jonathan y John, John no, sería Juan en este caso, traducido al castellano. Jonathan y John eran opositores de otra de estas sectas. Lo querían eliminar, ¿ok? Y estaban más o menos, se habían confabulado con Jesús, un sujeto que no es nuestro Señor Jesucristo, Jesús, llamado Jesús, de aquella época, que era gobernador de Tiberias, si no me equivoco, ¿ok? Y habían decidido liquidar a Josefus, ¿ok? Ahora bien, habían enviado a un emisario llamado Icus sería en castellano, le habían enviado una carta donde le hacían una propuesta, donde esperaban que Josefus respondiera, y en la respuesta de Josefus le estaban preparando una trampa para invitarlo a un lugar X y ahí liquidarlo, ¿ok? Ahora bien, pero Josefus más o menos empieza a entrever que algo malo estaba sucediendo con este emisario, una suerte de embajador, Aicus, porque su fraseología daba cuenta de ciertas cosas que no eran correctas. Cada eslabón no se enlazaba correctamente con el otro, ¿ok? Y finalmente daba cuenta de que algo raro estaba sucediendo. Ahora bien, cuando Josefus escribe la carta de retorno, tanto a Juan como a Jonathan, que estaban confabulados con Jesús, este gobernador de Tiberias, le entrega un dinerito, unas dracmas, 20, 30 dracmas, para que tuviera de alguna manera cubierto
el viaje de la ciudad donde se encontraba Josefo, no me acuerdo en qué ciudad se encontraba, estaba cerca de Jerusalén, pero no me acuerdo en qué ciudad era, hasta a la gobernación de Tiberias, ¿ok? Donde estaba Jesús, el gobernador de Tiberias, que no tiene nada que ver con nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Josefo, cuando le entrega el dinero a Aicus, se da cuenta que le gustaba la plata, poquito a poquito. Y entonces se le ocurre una grandísima idea. Dice, ¿por qué no le ofrezco más, pero le voy a hacer una propuesta? Vamos a celebrar esta noche, antes de que parta, de regreso a su ciudad, de regreso a Jesús, el gobernador de Tiberias, y a John, Juan en este caso, y Jonathan, le voy a hacer una propuesta, le voy a decir que por cada trago que se meta, le voy a dar dinero. Es decir, cuanto más chupe, más dinero se va a llevar de retorno a Tiberias y con la carta que yo le estoy enviando, ¿ok? Con mi respuesta. Entonces lo hace chupar, lo hace chupar, lo hace chupar, hasta que se emborracha Aicus esa noche. Y empieza a hablar y a hablar, y se le empieza a soltar la lengua. De modo que Josefo, muy hábil, termina sacándole toda la información de qué se trataba. Jonathan, Juan y Jesús, confabulados en Tiberias, lo querían liquidar a Josefus, de tal manera que ya lo tenían todo preparado. Estaban esperando su respuesta para, de alguna manera, entrever cuáles iban a ser los siguientes movimientos de Josefus. Y entonces esto me parece fascinante, porque lo envían de vuelta, ¿ok? Ya Josefus tenía toda la información, por supuesto, cuando Aicus despierta al día siguiente antes de marchar para Tiberias, se había olvidado de todas las estupideces que había dicho durante la noche. Entonces, lleva la carta, pero ya le había cambiado la respuesta a Josefus. Y en esa respuesta que envía Josefus a Jesús, gobernador de Tiberias, lo que hace es prepararle un estratagema para, de alguna manera, no liquidarlo él a Jesús de Tiberias, sino confundirlo, entreverarlo, enredarlo, y poder seguir escapando para seguir preparando su revuelta. Eran muchas sectas que preparaban una revuelta ante el Imperio Romano, ¿ok? Ahora, me parece muy interesante. ¿Qué cosa es lo que yo recojo de toda esta lectura, ¿ok? Lo que recojo es lo siguiente. ¿Cómo el mundo no ha cambiado, loco? Seguimos siendo la misma mierda de siempre. Todas las cosas que vimos hoy, tanto en el Ecuador, como en Colombia, como en el Perú, como en la Argentina, como en Chile, como en el Brasil, en todos estos países, la misma mierda que ocurría antes ocurre hoy. Todo lo que hemos visto en la Revolución Americana, la Revolución Francesa, todo lo que hemos visto, todo, en la época victoriana, la Revolución Industrial, el advenimiento de entre comillas, comunismo, en 1917, todo el movimiento campesinado de Mao Zedong de la década del 40, del siglo pasado, todo lo que estamos viviendo, todo este advenimiento de esta China neoliberal, comercial y capitalista, manteniendo un control a partir del comunismo, todo lo que estamos viendo ahora, todo acontecía en la antigüedad. ¿Dónde? En el pueblo escogido por Dios, Israel. En aquel entonces era la zona de Palestina. Esto es increíble, es absolutamente fascinante, ¿ok? Fascinante. Bueno, ahí los dejo, Dios les bendiga.